Para nosotros hoy es un día de doble gol, para que usted sepa. Por un lado, la decisión del vice de ayudar, de acompañar una inversión de 700 millones de pesos que lleva adelante Cerámica Salverdi, con un crédito de 160 millones de pesos que va a permitir ampliar la planta, lo cual nos pone competitivos a nivel regional y nos da la posibilidad de incorporar 30 empleos adicionales a José Paz. Y en segundo lugar, una enorme noticia para los trabajadores, porque la ley que de alguna manera le pone un coto al impuesto a las ganancias, que genera un alivio fiscal en el bolsillo de los trabajadores, le permite al trabajador, digamos, recuperar salario sin la necesidad de estar evaluando o midiendo si el impuesto a las ganancias le permite o no hacer hora extra o un turno el domingo. Entonces, de alguna manera es el símbolo del Estado, de la mano con empresarios y trabajadores, construyendo la reactivación de la Argentina.